Cartridges, hablemos de lo que hace un Fono cartridge. Eh, piensen en ello como un micrófono mecánico. Un micrófono básicamente convierte cambios de presión en aire a un voltaje correspondiente y el cartucho fonográfico o el phono cartridge convierte la ranura de un registro en voltaje. Aquí lo que están viendo en la imagen es eh, la aguja, que es lo que está en, en las ranuras. Eh, como parte del stylus eh, a un nivel ya eh, microscópico y pueden ver la aguja cómo se va desempeñando mientras va eh, girando el disco eh, al girar el disco la aguja eh, eh, recoge básicamente eh, una señal puesta en el disco lo convierte en voltaje esa señal eh, son básicamente las ranuras que ven eh, en el en el en el vinil el aguja o el stylus, el objetivo es que la aguja nunca abandone la ranura debido a un conflicto mecánico entre la superficie de la aguja y la superficie de grabación. La fuerza de la aguja sobre la superficie de grabación, si lo hacemos eh, proporcionalmente, es equivalente a 4 toneladas por pie cuadrado. O sea, esa pequeña aguja, como lo que pasa es que está en es un espacio muy pequeño, si lo cambiamos y, y hacemos bien la matemática, se puede convertir en hasta 4 toneladas por pie cuadrado. Eh, la temperatura en la punta de la aguja puede llegar a ser 320 grados en Fahrenheit. Recuerden que hay un voltaje pasando a través de esa punta y eso es lo que está haciendo la lectura del de disco. Aquí vemos cuatro tipos de puntas en la, en la aguja eh, y, y hay diferentes razones para los diferentes tipos de punta. Y todos lo, lo, los Pornor cartridges tienen una especificación del tipo de punta que está usando. Entonces, aquí como dice, una aguja esférica de tamaño normal es demasiado grande para caber en las ranuras eh, de alta frecuencia a medida que la ranura se acerca al centro. Teóricamente, un pequeño radio esférico encajaría en el espacio, pero toda la fuerza de seguimiento se distribuiría en el punto de contacto, que es muy pequeño, y esto haría que la presión fuera demasiado grande. Entonces se fueron creando diferentes perfiles para... Tratar de recoger la mayor cantidad de información posible en la ranura eh, sin dañar eh, la ranura del vinil. Esto vas, vas a ver la, en el lado izquierdo de esta foto, vas a ver lo que es la aguja como tal. Y en el, el dispositivo que ven ahí eh, en cantilibrio es lo que está sosteniendo la aguja. Entonces, eh, lo que están viendo es la varilla o tubo que conecta la aguja al generador del cartucho. El cartucho internamente tiene la manera de, de poder eh, leer y convertir la lectura que tiene la, la aguja en un voltaje que entonces regresa a los equipos de, 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 de reproducción de, de audio. La viga voladiza eh, perfecta será baja en peso y masa para no interferir con la aguja que traza las ranuras. Es decir... Eh, tiene que haber un balance entre el peso de, la, del, de lo que sostiene la aguja para asegurar que la aguja no tiene interferencia por el peso de lo que lo está eh, sosteniendo. Entonces, las vigas voladizas se pueden hacer en tubos de aluminio, boro, zafilo, rubí y otros materiales. Ese es el material que tiene la aguja como tal. Su micrófono cartridges maneja, en esencia, hay dos tipos de de fono cartridges uno es moving coil y en la próxima presentación de sumico hablaremos de lo que es moving coil eh, y aquí tienes tres tipos de modelos que son los que actualmente están disponibles por sonus por eh, sumico perdón eh, el primero que ven a la izquierda se llama el blackbird el segundo se llama el Blue Point Special Evo 3, como evolución 3. Y el tercero se llama el Blue Point número 2. Aquí pueden ver las diferentes características de cada una. En este webinar de hoy no vamos a entrar en los detalles línea por línea, pero sí en un próximo webinar de Sumico Phono eh, Cartridges vamos a explicar cuál es la diferencia en todas estas líneas. ¿Por qué es importante la respuesta de frecuencia? Eh, ¿Por qué es importante el voltaje de salida? ¿Qué significa ese voltaje de salida cuando entonces entras a un equipo de reproducción de audio, etcétera? Eh, el tipo de cantilibrio que tiene el material, el tipo de stylus que tiene, si es elíptico, si es redondo, etcétera. Eh, vamos a hablar de todo eso en un eh, webinar que tendremos en dos semanas. So, simplemente estamos preparando el material para que sea fácil de, de digerir para ustedes. Así que aquí tienes tres ejemplos de moving coil y aquí tienes tres ejemplos de moving magnet, que es otro tipo de tecnología. Eh, te muestra diferentes eh, respuestas de frecuencia dependiendo del tipo de aguja que estás usando o de cartridge que estás usando. Eh, diferentes impedancias, eh, diferentes tipos de stylus. Aquí puedes ver dos, el elíptico y el esférico. Eh, y puedes ver la fuerza que utiliza eh, la aguja para hacer el tracking, y todo está en gramos, o sea, estas son medidas eh, pequeñas eh, del punto de vista general, pero bastante grandes desde el punto de vista de dónde está entrando la aguja en, el, eh, en la ranura. Así que eso es una breve presentación de lo que es Sumico, son eh, cartuchos fonográficos o phono cartridges, hay eh, dos tipos de fono cartridges eh, diferentes, moving magnet o moving coil. Y eh, la marca Sumiko actualmente ofrece tres tipos de modelos, eh, que son estos eh, tres tipos por, por tipo, o sea, tres de moving coil y tres de moving magnet. Okay? Eh, tendremos un webinar futuro para eh, ver más detalles acerca de su mico y la tecnología que hay detrás de un cartucho cartucho fonográfico en dos semanas, así que pendientes a eso eh, promete ser algo bastante interesante. Eh, quisiera aprovechando que eh, tenemos a Luisa de la fábrica quisiera hablar en más detalles de Sonus Faber. Eh, Sonus Faber es una empresa que fabrica eh, bocinas, altavoces loudspeakers, cornetas depende del país eh, lo que le digan eh, pero más que todo son artesanos en la manera en que lo, en que lo producen el Sonus faro en realidad no lo miren como una bocina, mirenlo como un instrumento musical eh, yo, los que me conocen saben que, que pues toco varios instrumentos eh, mi hijo también sacó ese, ese talento y toca toca piano, violín, flauta, eh, bastante increíble para 10 años. Eh, miren las bocinas de Sonus Faber como un instrumento musical que puede reproducir eh, todo tipo de música. Así que nuestros instrumentos musicales hechos a mano son fieles a la experiencia italiana. Les damos una voz inolvidable que te sumerge en una, en una experiencia, en un sonido natural. Cada detalle es tan cuidadosamente planeado que nuestros productos se convierten en obras de arte eternas. Y eso es cierto. Los que, hay en, los que han conocido la marca Sonus Faber saben que el gabinete de, de Sonus Faber es un diseño muy emblemático, eh, hecho a mano, eh, sin el, el uso de, de maquinaria eh, para duplicar productos. Es realmente es una bocina diferente. El performance o el desempeño. Eh, el esfuerzo constante de proporcionar una, una audición convincente y recrear el poder de la, de la actuación de música en vivo, eso es lo que quiere hacer Sonus Faber. Ellos quieren hacer productos que realmente van a reproducir lo que está eh, sonando de la manera más fiel a, a, a cómo se está haciendo ese performance en vivo. Aquí puedes ver un modelo de, de Sonus Faber ya de algunos años, eh, pero puedes ver que a pesar de que tiene... Eh, eh, sus años eh, se conserva como, como un instrumento musical, como, como un violín extradivario, por ejemplo. Sonos Faber se concentra en producir sonidos naturales. Eso significa que usan material natural para crear este sonido. Eh, quieren usar woofers que, que sean materiales eh, eh, naturales y no materiales fabricados es parte de la, del sonido de Sonus Faber es eh, gracias a los materiales naturales que usan eh, para la afinación eh, del oído ¿por qué hacen esto? <coughs> la teoría detrás de todo es que al final el que está escuchando esto no es un micrófono sino es un oyente eh, y lo que está tratando de hacer Sonus Faber es que la experiencia de escuchar la música sea lo más natural posible y lo más cercano a lo que es eh, un audio eh, natural. Todos los, los modelos de Solus Faber son hechos a mano, es decir, tipo artesanos eh, utilizan eh, la construcción manual de todos sus productos. Eh, todos los que trabajan dentro de Sonus Faber son entusiastas de lo que es audio. Entonces, lo que están haciendo, lo están haciendo con la pasión que una máquina que reproduce eh, miles de bocinas no puede hacer. Aquí puedes ver algunas fotos donde te está mostrando, eh, por ejemplo, eh, una bocina puesta en una, en una prensa eh, para hacer que el material todo... Eh, se pegue en el proceso de fabricación y todo se hace a mano la es, es igual que lo, la tradición que tienen en los violines eh, de hacer instrumentos de madera artesanal de muy alto grado y muy y mucha precisión eso es lo que quiere hacer Sons Faber no son bocinas hechas en miles son bocinas hechas a mano con material natural las creaciones de Sonus Faber son parte de la más alta experiencia hecha en Italia. ¿Okay? Como saben, Italia es el símbolo de la moda, es el símbolo de muchas eh, tendencias relacionadas a la arquitectura. Leonardo da Vinci es de allí, eh, está eh, toda la herencia musical que tiene Italia con los diferentes instrumentos que, que se han hecho en Italia. Eh, ya en los tiempos modernos, pues o sea, los carros italianos, Lamborghini, eh, Ferrari, son eh, realmente eh, importantes en lo que es la, la artesanía eh, manual y el, la construcción manual de diferentes equipos. Entonces, cada detalle es importante para Sonus Faber para manejar, para mejorar la experiencia diaria. Así que aquí puedes ver un, un producto Sonus Faber de la línea. Eh, más alta de ello que vamos vamos a ver ahora en, en, unos, en unos minutos pero a la vez que usan los eh, materiales naturales para para sus bocinas y para sus productos también eh, buscan una evolución constante en la investigación de diseño y las soluciones electroacústicas es decir no simplemente construyen bocinas a mano, sino también invierten una cantidad de dinero bastante exorbitante en el desarrollo de la tecnología que está detrás, eh, manejando toda todo el, el, la parte electrónica de la bocina. Así que el ADN de creación, los valores de, de la marca se expresan perfectamente en el ADN. Hay tres cosas importantes. Eh, performance o desempeño eh, sonido natural y desarrollo de tecnología sonido natural pues es fácil tratan de usar materiales naturales que sean fácilmente aceptables por el oído para que suene bien eh, al que al, al humano que es el que está escuchando el performance de la bocina eh, desempeño o performance, las creaciones apuntan a la máxima expresión del tipo específico de sonido, cálido, agradable sin fatiga auditiva, etcétera, o sea, natural nuevamente el desarrollo de tecnología gracias a las ideas de diseño de Solus Faber elevamos el rendimiento que se puede obtener con los materiales naturales es decir, utilizan el material natural para eh, crear en la bocina, pero detrás hay mucho desarrollo de tecnología para que la bocina suene bien y precisa. Sonus Fabroid hoy día eh, pues nunca han utilizado transductores estándar, siempre desarrollan sus propios eh, transductores para, para la recreación de, del sonido. Pasan horas tratando de personalizar los controladores, los circuitos de crossover, las bocinas, etc para que sean un match perfecto para el gabinete en donde van a entrar. Desde el 2010 en particular comenzaron a diseñar desde cero cada transductor, cada parte, para que sea custom para cada tipo de modelo de bocina que tienen. Así que sin más por el momento, vamos a hablar ahora de las diferentes colecciones que tienen y vamos a ir desde la colección más sencilla. Hasta el producto más eh, complejo que tiene Sonus Faber. Así que empecemos con la colección soneto. Eh, el soneto es la estructura poética italiana más antigua. Eh, originalmente significaba sonido y melodía y se usaba tradicionalmente para acompañar actuaciones musicales. Eso es lo que era un soneto. Entonces, el primer paso, o la primera categoría de producto de Sonus Faber es esta colección soneto que está disponible en diferentes tipos de, de, de formas. Eh, aquí pueden ver algunos, algunas formas, el soneto 1, que viene siendo una bocina tipo bookshelf, eh, y también tienes eh, sonetos tipo center channel sobrepuesto, y so, eh, sonetos para poner en eh, sobre pared, eh, on wall, por ejemplo, esta que está aquí a la derecha, que se llama el soneto wall. Aquí puedes ver eh, otras particularidades del soneto. El soneto 2, una bocina un poco más grande, eh, mueve un poco más de volumen de aire que el soneto 1. Y entonces el soneto 3, 5 y 8, eh, que ven aquí en la pantalla, eh, simplemente es una bocina que puede manejar una, una respuesta de frecuencia más grande al tener eh, más volumen de aire que mover. Vamos a entrar en las particularidades de cada driver en una segunda sesión. Simplemente les estamos presentando la línea para que eh, vean cómo va evolucionando el producto en los diferentes eh, categorías. La segunda eh, línea de bocinas, la colección Heritage de Sonus Faber, se eh, concentra en bocinas tipo Bookshelf. Aquí tienes la Electa Amator y la Mínima Amator. Eh, el modelo mínima amator es la reexpresión de un producto que fue introducido por primera vez en el 1992. O sea, 1992 ya son eh, 28 años desde que esta bocina en su modelo eh, anterior se, se creó. Entonces, eh, querían tener o quieren tener una bocina con un diseño preciso. Materiales de alta calidad y combinados para una reproducción de sonido lo más natural posible en el factor de forma tipo eh, bookshelf. Aquí puedes ver el Electa Amator 3. Es una joya de la experiencia de artesanía italiana, un altavoz pequeño, pero preciso. Eh, viene del modelo inicial que se creó en el 87, luego se rehizo en el 97, eh, 10 años después. Eh, y fueron eh, todo el desarrollo de tecnología que fue haciendo Sonus Faber lanzando diferentes drivers a través de los años fue lo que creó entonces este modelo Electa Amateur 3 obviamente no hay nada como escuchar las diferencias de una bocina versus la otra para poder diferenciar las características eh, de cada bocina pero aquí puedes ver eh, diferentes tipos de factores o de formas eh, para la, la bocina de eh, Sonos Faber. La colección olímpica viene siendo la colección media de, de Sonus Faber en diferentes tipos de, de formas. Eh, aquí puedes ver una colección de bocinas, tanto bookshelf como floor standing, como center channel, como on wall. Este. Eh, Sonus Faber empezó en el 1983 y desde entonces ha ido creando diferentes tipos de modelos de bocina. Eh, la colección olímpica se, se hizo hace seis años. Eh, fue una de las primeras líneas que ellos presentaron como una línea completa de productos que cubría bookshelf, floor standing, center channel, on wall, etc. Eh, hay unos subwoofers que combinan perfectamente con esta familia de productos y también hay bocinas in ceiling que también combinan eh, perfectamente con este producto y ambos los vamos a ver en, en unos próximos slides. Eh, la Olímpica Nova es la segunda generación de la familia icónica del 2013. Nova significa nueva en, en italiano. El resultado es una nueva colección que abarca las tecnologías más avanzadas que ya, mejoren, que ya mejoran nuestras creaciones. Así que aquí pueden ver un poco más de detalle. Pueden ver que viene en dos acabados. El Wenge, que es el anterior, y el, y el Walnut, que es el que están viendo ahora. Así que una madera más oscura que la otra, no solamente en color, sino en, en performance, eh, suenan un poquito diferente también. Así que aquí pueden verlo en Wenge. Aquí pueden ver los diferentes modelos de Olímpica, desde la Nova 1, la Nova 2, la Nova 3 y la Nova 5. Nuevamente va cambiando, obviamente, el, el desempeño de la bocina basado en el número de drivers, basado en la cantidad de aire que tiene que mover cada driver, etcétera. Así que aquí puedes ver algunos de, las, de, los, de los productos. Si seguimos con la colección olímpica, vas a ver que eh, también tenemos center channels en esta colección eh, y vas a ver que hay un center channel más pequeño que otro. Todo va a depender de la cantidad de aire que tienes que mover en el espacio. Recuerden que el, el performance de una bocina no es solamente el material de la bocina, eh, ni la electrónica en la bocina, ni la electrónica que tienes para reproducir el, el, el audio, sino también depende del espacio en donde se va a instalar o configurar esto. Entonces, te damos diferentes tipos de bocina no solamente por las características principales de la bocina, sino donde la bocina se va a instalar. El dealer eh, debe ser el responsable de darle al cliente la, la, facil, la facilidad de poder eh, escuchar la diferencia de una bocina versus la otra, tanto en performance como en el espacio en donde está instalado. Así que aquí nuevamente estamos con los eh, Center Channels y con el On Wall de la familia de bocinas eh, Olímpica Nova. Cabe señalar, como dije anteriormente, que existe un subwoofer que, que va con esta familia, mismo tipo de acabado, eh, y existen también modelos eh, In Ceiling que puedes, eh, y In Wall que puedes usar en esta familia de productos. Aquí puedes ver eh, la colección Palladio. Esta colección es la colección In Ceiling o In Wall de las bocinas eh, de Sonus Faber. Básicamente tienes dos familias de productos: el Palladio nivel 5 y el Palladio nivel 6. El Palladio nivel 5 eh, está hecho para hacer juego con la familia de productos Soneto. Mismo tipo de driver, mismo tipo de timbre en la bocina. Eh, tienes bocinas redondas para techo, rectangulares para paredes, etc. Eh, tienes bocinas en ángulo para eh, instalar en el techo en caso de que quisieras hacer eh, tanto los canales eh, frontales como los canales de eh, efectos eh, utilizando bocinas de ángulo de techo. Eh, también tienes un subwoofer in-wall de pared pasivo. Obviamente requiere un amplificador externo. Pero es una familia completa para hacer juego con la primera familia que vimos, que fue la familia Soneto. Así que este es el, el entry level de eh, Sonus Fiber, in wall, in ceiling, se llama el Palladio Nivel 5. De la misma manera, tenemos el Palladio Nivel 6, y esto es un, una familia de productos que está evolucionando. Puedes ver que hay una diferencia entre el Palladio 6 y el Palladio 5. Del punto de vista de la cantidad de productos que hay disponibles, eso es porque es una familia de productos que poco a poco se está desarrollando. Esta es la familia que va eh, más de cerca con la eh, familia Olímpica Nova, como puedes ver, es el mismo tipo de, de, de material. Voy a brincar de nuevo a la familia eh, Nova para que la vean. Así que aquí está la Olímpica Nova, noten eh, las diferentes líneas horizontales que tienen. Esas líneas horizontales que tienen no están dibujadas, sino que son maderas diferentes interlazadas en la madera del gabinete. Así que aquí lo ves en color Walnut, aquí lo ves en color Wenge. Y si saltamos de vuelta a la familia Palladio 6, puedes ver que utiliza el mismo tipo. De madera embebida en la, en la otra eh, madera. Así que esta sería el paladio nivel 6, sería eh, la bocina in wall y eventualmente, perdón, in ceiling y eventualmente in wall para eh, hacer juego con la familia olímpica Nova. Hablemos ahora de dos colecciones más muy importantes. Una es la Homage Tradition. Aquí puedes ver nuevamente la construcción de la bocina a mano. Eh, por artesanos en Italia. Eh, todos los productos de Solus actualmente se, se fabrican en Italia. Todo sale de Italia al, al área de Latinoamérica. O sea que su orden sería eh, puesta en fábrica, la fábrica enviaría al destino que ustedes quieran, ya sea Miami, a su consolidador de carga, o ya sea directo a sus países. Pero puedes ver el proceso de fabricación eh, hecho a mano. Aquí tienes unas prensas que se están utilizando para darle forma a la madera de la bocina. Noten que no es una máquina haciendo el corte eh, eh, automático, sino que son artesanos construyendo eh, la, la bocina con madera. Aquí puedes ver que dentro de la, set, de la colección Homage Tradition hay cuatro tipos de subfamilias y todo va a depender de la aplicación. La colección Homage Tradition es un nuevo homenaje al dominio de la fabricación italiana de violines. Es la forma clásica del laud. Laud es un instrumento musical similar a una guitarra o violín. Es el sello de distintivo de la producción de Sonus Faber. Ha sido revisada y llevada a nuevas alturas al incorporar tanto líneas clásicas de la colección Homage como las del gabinete Lilium, dando así nuevos volúmenes a los altavoces en esta colección. Entonces, aquí van a ver diferentes tipos de formas eh, basados en la diferente eh, aplicación que tengan para eh, la bocina. Así que aquí tienes el Vox Tradition. Este Vox es una bocina horizontal de tres vías, three-way, eh, para uso más que todo, obviamente, en el canal central de una aplicación. Obviamente lo puedes utilizar en el canal izquierdo o derecho para una aplicación eh, estéreo eh, o yacente teatro, etc. Pero aquí tienes lo que sería dentro de la familia Tradición o de la colección Tradición, Homage Tradición, está este modelo que se llama Box. Luego tenemos el modelo Guarneri, que es eh, exclusivamente tipo Bookshelf. Es el modelo Bookshelf Sonus Faber más emblemático, refinado y poderoso. Esta es la bocina eh, top de Sonus Faber en este tipo de factor eh, o de forma que es el, el Bookshelf. El atril del Guarneri Tradition, o sea, el, la base que va debajo de la bocina, está hecho de, de fibra de carbono con, un, con una forma curva. Es mucho más ligero que un atril de, de metal pero es mucho más fuerte también que un atril de metal eh, por, por estar hecho de fibra de carbón. Para reducir la resonancia al mínimo, el interior hueco del soporte ha sido tratado acústicamente y relleno de material amorfo. Es decir, que a pesar de que eh, es hueco el, el atril, eh, está relleno de material para asegurar que no hay ningún tipo de resonancia eh, cuando tienes la bocina tocando con el material del atril. Aquí está el modelo Serafino, que es un modelo perdón, floor standing de, de, de la colección. Eh, una vez más, el nombre se toma de historia de la fabricación italiana de violines. Santo Serafino fue un famoso maestro veneciano de la primera mitad del siglo, ¿qué es eso? 18, sí especializado para hacer violines robustos pero increíblemente de delicados es decir esto tiene el nombre de un eh, artesano o un fabricante de violines del siglo XVIII por eso se llama serafino y tiene una forma muy muy distintiva eh, y es un modelo eh, floor standing para Sonos Faber aquí está el modelo Amati tradición es un modelo más grande eh, como puedes ver los woofers son más grandes es el nuevo floor standing de referencia en el catálogo de Solus Faber. Justo después de los modelos Il Cremonense, que vas a ver ahora, Lilium y Aida, que son los tres modelos top de, de Solus Faber en la línea eh, reference que van a ver próximamente. Importante, por ejemplo, detalles como las patas, los tacos que está eh, soportando las bocinas, van a ver en otro webinar. Eh, la importancia que le da Sonus Faber a, a todo este tipo de temas, donde para muchos fabricantes el, el tema de ponerle eh, spikes o, o tacos a, los, a las bocinas eh, viene de terceros, están incorporados dentro del diseño eh, de cada bocina eh, floor standing de Sonus Faber. Aquí vas a ver la colección reference. Esta bocina, como puedes ver, esta bocina... Eh, pesa 300 kilos, ¿ok? no es una bocina pequeña. Eh, si, si ven en la parte interior de la bocina, eh, lo van a ver, a ver si consigo mi, mi mouse, mi mouse no sale, pero si ven en la parte eh, superior de la bocina, van a ver que eh, hay una especie de disco que está horizontalmente puesto en el primer hueco que está en la parte de arriba. Eso es un sistema de dumping similar a un péndulo eh, para reducir la cantidad de vibración interna que tenga eh, la bocina. O sea, son obras de arte, no son simplemente espacios huecos donde, donde el aire se está acumulando para poder mover aire el woofer, sino que la bocina internamente tiene eh, algunos mecanismos, mecanismos activos. Para contrarrestar la resonancia que se puede crear dentro del, del gabinete o el cajón de la, de la bocina. Nuevamente, una bocina mide, mide 1,70 metros de alto, es casi de mi tamaño, pesa más que yo, eso es bastante, son 300 kilos, y es una bocina eh, muy, muy poderosa. Así que dentro de la colección reference hay cuatro eh, modelos diferentes. El que vieron anteriormente, este, es el modelo AIDA. Ok, lo están viendo en la parte trasera, ida en el anterior. Pero la colección reference es siempre es pre, eh, floor standing. No, no hay bookshelves. El bookshelf de más alta referencia que vieron eh, anteriormente es a donde llega Sons Fowler a nivel bookshelf. Aquí, pues obviamente, la respuesta de frecuencia de un modelo floor standing es mucho más amplio y más teniendo un gabinete de un, unos 70 de altura. Eh, la colección reference es la cima de los modelos disponibles for standing de sonos faber esto es lo que tenemos en mente al diseñar un entorno acústico de cada transductor individual o sea cada eh, parte de esta bocina está hecho a la medida para la bocina en donde está cada volumen está aislado con diferentes materiales desde espuma termoplástica eh, hasta materiales fibrosos eh, similar a, al, al fieltro que usan en los pianos eh, para, para darle tratamiento acústico al piano internamente. ¿Okay? Cada material se selecciona para la aplicación específica. O sea, no es que estamos tomando el material de cremonese y lo estamos metiendo en la familia Lilium y poniéndole un, un encajonamiento diferente solamente para darle un look diferente. No. Aquí estamos eh, tomando cada transductor, cada pieza interna de la bocina y lo estamos aplicando a la bocina para asegurar que es el material correcto para cada aplicación. Aquí tienes el modelo Il Cremonese, eh, verdadero en la historia de la fabricación de un violín italiano y con su propio espíritu innovador. Sonus Faber rinde homenaje al gran Antonio Stradivari. Stradivari, si aquellos que saben un poco de música, ese es el, el nombre raíz del Stradivarius, que es el, el, la familia de productos de violines de alta gama, eh, muy, eh, muy queridos o cotidados en, en el mundo de la música clásica. Así que este, esta bocina viene de, de, ese, de esa investigación que. que que hizo sonus para asegurar que el, que el sonido que reproduce la bocina sea el más eh, adecuado. Aquí tienes el modelo lilium. Eh, el modelo lilium tiene dos cámaras acústicas separadas. La idea de la doble curvatura que tiene a los lados del gabinete. Mejor aquí, gracias a un nuevo diseño que reinventa el esquema Lira, Lira como, como el instrumento, que combina dos entidades separadas que cooperan dentro de la misma forma. Es decir, este modelo, y lo vamos a ver en detalle en eh, un webinar futuro en dos semanas, este modelo tiene dos cámaras de aire eh, totalmente separadas, acústicamente separadas, eh, físicamente separadas, y, y tiene en adición una especie de sistema eh, donde, de, donde tienes un, un bandpass para el manejo de la, de la, del sonido aquí tienes la colección Reference Aida Aida que toma su nombre de la ópera más grandiosa de Verdi es la cima del catálogo Son Faber, nacido en el corazón del equipo técnico y combina tradición con innovación tecnológica este sistema de altavoces de 3 y 2 tercios de vía presenta el Stealth Ultraflex, que es una manera de poder controlar los graves en, en la bocina de Sonus Faber. Cuando hagamos el webinar en dos semanas de, la, de cada tipo de familia, van a ver que si giramos esta bocina y vemos la parte trasera de la bocina, tiene una serie de dials donde puedes este, controlar algunas, eh, el comportamiento de la bocina dependiendo del espacio en donde está instalado. Te puede hacer un shaping del sonido eh, adecuado para el espacio eh, o simplemente lo puedes ignorar y ponerlo en bypass. Pero tiene, el punto es que tiene tecnología activa interna. Eh, no del punto de vista de amplificación, sino del punto de vista de control de eh, respuesta de frecuencia para hacer el, eh, que el sonido suene diferente. Y por último, aquí está la bocina eh, Sonus Faber SE17. Esto es una bocina totalmente custom. Se piden eh, en pedidos especiales. Esto tiene un MSRP de, de un cuarto de millón de dólares. O sea, esto es una bocina... Eh, diferente totalmente a, a cualquier otro producto que exista en el mercado, eh, está hecho a pedido especial para, la, para una clientela específica. Así que los reguetoneros que andan por ahí, ya saben, aquí, aquí tenemos a Sonus Faber, no mentira, aquí tienen eh, lo que sería la cima del producto Sonus Faber, cada detalle de, de la bocina está. Eh, meticulosamente seleccionado para asegurar que la, que la bocina eh, funciona de la manera que, que el oyente quiere que, que suene su sonido en la casa. Aquí van a ver la colección de subwoofers que tiene eh, Sonus Faber. Hay básicamente dos familias de subwoofer eh, y las dos familias de subwoofer hay diferentes modelos que los vamos a ver. El modelo Gravis 1 y Gravis 2 eh, son los modelos más pequeños de Sonus Faber. Tienen eh, repro reproducción en baja frecuencia y lo puedes combinar con los diferentes altavoces de Sonus Faber, de la familia Bookshelf o Floor Standing, perdón, que vimos anteriormente. Eh, y, y, y vamos a entrar un poco más en detalle de esto en un webinar futuro han sido diseñados para integrarse fácilmente en cada entorno de vida e idealmente combinados con casi todo tipo de sistema de audio, audio y video. ¿Okay? Así que es la combinación perfecta, es un, es un subwoofer elegante que se puede instalar en una habitación sin ocasionar que sea una caja negra en la habitación que, que nadie le gusta ver. Todos los controles son en la parte trasera de la, del subwoofer. Y aquí tienen los subwoofers del Gravis 3, eh, 5 y 6. Es la colección de subwoofers activos eh, que, que encaja perfectamente con la colección olímpica Nova, eh, el, el 3, por ejemplo, pero el 5 y el 6 son más para la colección Homage Tradition y Reference de, de Sonus Faber. ¿Por qué? Uno, el diseño. Como están diseñados desde el punto de vista acústico, están diseñados para manejar una respuesta de frecuencia eh, necesaria para eh, ayudar a las diferentes colecciones, ya sea la Olímpica Nova perdón, o la Homage Tradition Reference. Y segundo, por cómo se ven eh, desde el punto de vista estético, eh, unas tienen un parecido más cercano a lo que sería el Olímpica Nova. Si, si, si recuerdan, la Olímpica Nova tenía eh, embebido en la madera eh, otros tipos de colores, que es lo que están viendo aquí en esta, en esta eh, fotografía. Por último, eh, Sonus Faber tiene un transmisor de señal a subwoofer, igual que otras marcas lo tienen, Sonans lo tiene. Eh, Focal lo tiene también, eh, es básicamente un transmisor, te da 10 metros de eh, distancia para que puedas enviar la señal de tu sistema de reproducción de audio vía inalámbrico al eh, subwoofer Gravis 5 o Gravis 6. Son los únicos dos subwoofers donde esto está eh, disponible por el momento. Este Cabe señalar: son 10 metros de, de distancia lo que él puede manejar. que eh, para las aplicaciones normales eh, bastante. Esto utiliza un app en el teléfono. El app en el teléfono básicamente te mide cómo está el sonido en un ambiente eh, y te hace todo el setup del de corte de frecuencia, del volumen, eh, de la fase de acuerdo a la necesidad del espacio. Así que eh, pueden ver que es una colección bastante completa. Vamos del modelo de entrada en la colección Soneto, en Bookshelf, eh, hasta un, una bocina de 300 kilos de peso, eh, con subwoofers, con eh, bocinas instalables en el techo o pared también. Así que tendremos dos sesiones más en las próximas semanas, donde veremos en detalle los aspectos técnicos de los tweeters, midrange, woofers y gabinetes que usa Sons Faber y otro acerca de la manera correcta de ubicar la bocina en las habitaciones, o sea, vamos a tener dos webinars adicionales, uno técnico acerca de son por producto, veremos los diferentes drivers que utilizan y otro de una vez tiene seleccionado el producto, basado en el performance de cada producto, cómo ubicar la bocina en eh, el espacio. Eh, para darles un ejemplo de eso Aquí van a ver el tipo de información que vamos a ver en unas semanas, donde ponemos eh, eh, curvas de respuesta de frecuencia y pueden comparar diferentes tipos de <coughs> tweeters basado en el material. Así que todo eso lo vamos a ver. Haremos un análisis comparativo de los diferentes tipos de tweeters y cómo han ido evolucionando a través de los años y el tipo de respuesta de frecuencia eh, que se ve en Twitter de AIDA, por ejemplo.